Frente a la problemática que enfrenta la planta de beneficio municipal, fue nombrado un comité especial conformado por un concejal, Secretaría de Agricultura, el administrador actual de la planta y tres representantes del pabellón de carnes. Ellos ya hicieron un primer acercamiento con la planta de sacrificio del municipio de Villanueva, quienes ofrecieron sus servicios para continuar sacrificando el ganado mientras este permanezca cerrado. Lo mismo, un acercamiento que ya hicieron con la planta de beneficio del municipio del Socorro, como también un acercamiento que a través de la alcaldía hicimos con el frigorífico del Río Frío, quienes también están interesados en colocarles la carne en cada una de las mesas. Es una decisión que ya se va a concertar en estos días, porque bien es cierto, tenemos ya la orden del cierre de los vertimientos. No es de la planta sino los vertimientos, pero si se cierra el vertimiento, pues obviamente la planta se va a cerrar. Ratificar, como se lo he expresado al administrador de la planta, que es una planta que cumple con todas las condiciones del INVIMA, es la planta de beneficio que tiene el municipio, es una gran planta con condiciones de higiene, de cadena de frío, del manejo de todos estos elementos, pero lo que sí es claro es que los vertimientos son los que están fallando y se hicieron unos compromisos. Esto es un problema del año 96, no se cumplieron y por eso hoy la autoridad ambiental está tomando una decisión que de hecho pues no se apeló porque no se puede, pero sí se instauró una tutela para que esto nos diera tiempo por lo menos de hacer ese sondeo, acercamiento con las plantas, porque necesitamos darles garantías, primero a los comerciantes del pabellón, pero también a la comunidad, para que después no haya lugar a que se incrementen los precios. Una de las problemáticas que analiza la administración municipal con el cierre de la planta de beneficio es que se puedan crear mataderos clandestinos. Por tal motivo, el alcalde de San Gil agiliza el proyecto para la construcción de una planta regional. Otro tema que tocamos con el señor gobernador, y él ha manifestado igualmente que no hay recursos para esa planta, pero sí está reconocido San Gil dentro de esas cinco plantas que se van a construir, que son regionales, y San Gil atendería 32 municipios, incluido un municipio de San Gil. Tuve ya un acercamiento con unos empresarios privados, tenemos que hacerlo a través de APP para la construcción. Nos exigen, así ellos como otros con los que también tuve la oportunidad de charlar el día de ayer en Bogotá, un estudio de mercados.